tal? Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen aquí en Corte de Caja, martes de Corte de Caja Negocios, como todos los martes y los jueves, lunes y miércoles Corte de Caja Político. Y bien, mi nombre es Jesús Villegas Gastelum, arrancamos Corte de Caja. Bien, un gusto que nos estén acompañando en este martes de esta semana, 18 de enero del 2022, el año arrancando con todos los temas que esperemos sean de su interés. En el día de hoy, temas de negocios que esperemos tenga usted ahí interés en algunos de ellos, como podría ser una entrevista que vamos a tener muy interesante con Arturo Fernández, empresario, exdirigente empresarial. Importante conocer su punto de vista sobre el acontecer económico a nivel nacional y estatal. También tendremos el panorama de negocios y finanzas, un panorama que usted puede tener este resumen, que puede usted visualizar a través de las redes sociales de Corte de Caja, y como siempre, a través de Facebook como Corte de Caja, a través de Instagram también como Corte de Caja, Twitter Corte de Caja MX, y también en el portal www.cortedecaja.com. Así que arrancamos también con el tema también de bienes raíces un poquito más adelante, oportunidades inmobiliarias, en este caso en Hermosillo, que esperemos sean de su interés. Y arrancamos con este panorama de lo que acontece en el mundo de los negocios y finanzas a nivel internacional. Y bueno, en ese sentido, una de las empresas líderes que está teniendo un crecimiento muy importante a nivel mundial es Oyo Hotels, una empresa con capital principalmente de la India, la cual estaría evaluada, de acuerdo a las probabilidades de su cotización inicial en bolsa, en más de 9 mil millones de dólares, en lo que pudiera ser su oferta pública inicial, una empresa sin lugar a dudas a seguir en el panorama internacional de turismo, de hotelería, y que también tiene, entre otras, operaciones también en nuestro país, en México. Por otro lado, otra empresa también que destaca en el panorama financiero internacional es BRF SA, una empresa brasileña enfocada en el tema de producción de alimentos, comercialización de alimentos, y la cual está considerada como el exportador, en este caso de alimentos, el exportador más grande del mundo en el tema de pollos. Y esta estaría eligiendo alrededor de 11 bancos para una venta de acciones en la cual pretendía recaudar alrededor de 1.400 millones de dólares, lo que habla de la importancia de esta empresa basada en Brasil, pero que tiene una proyección internacional y que cada vez reviste mayor importancia en el sector de alimentos. Por otro lado, hablando en este caso del sector de entretenimiento, los casinos de Macao. Macao está parte de una región autónoma de la parte de China, del continente, que fue territorio portugués durante muchos años. Bueno, los casinos de Macao, que por ahí de pronto algunas peleas, ustedes que pueden ser amantes del box, han visto algunas peleas interesantes que se transmiten desde Macao. Bueno, estarían ganando para el momento, a pesar de todo el tema de pandemia, miles de millones de dólares, de acuerdo a las proyecciones que se tenían para este año, que sería de reanudación de actividades en toda la parte de entretenimiento, en todos los niveles de entretenimiento a nivel mundial. Así que importante el tema de Macao, porque también es un país en el que ha funcionado el tema de que el Estado, de que el gobierno mantiene la licencia en seis de estos casinos importantísimos. Así que interesante la mezcla ahí de capital privado con el tema de gobierno que también participa en estos casinos. Por otro lado, hablando del tema automotriz, Rolls-Royce, Bentley, Porsche y BMW estarían registrando ventas récord. Esto a tono con lo que habíamos estado comentando las semanas previas del despegue de algunas de las marcas de lujo más importantes a nivel mundial, que están teniendo un crecimiento en su demanda, de acuerdo a las proyecciones que se están estimando en el tema pospandemia. Hay recursos en algunos nichos económicos a diferentes partes del mundo y están aplicándolos y gastándolos en el sector automotriz de lujo. Por otro lado, también Toyota estaría una de las empresas también con un crecimiento importante también durante los últimos meses, estaría con la necesidad de fabricar más de 1 millón de autos en marzo para poder alcanzar su objetivo anual. Esto de acuerdo a los problemas que había tenido en la cadena de abastecimiento, un tema que le había estado pegando de manera importante. Por otro lado, también estaremos hablando de que Ford estaría firmando un acuerdo de 5 años con Stripe para lo que sería el escalamiento del comercio electrónico. Por otro lado, regresando a Asia, el hombre más rico de Asia estaría adquiriendo una importante participación en empresas relacionadas.
Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, martes Corte de Caja Negocios, ahí temas ahí técnicos en cabina, ahí con un apagón de luz ahí, pero bueno, los técnicos de CFE y también Juan ahí haciendo milagros en cabina, reanudamos ya transmisión en vivo aquí de Corte de Caja, en martes de Corte de Caja Negocios, y bueno, me da mucho gusto recibir el día de hoy aquí en Corte de Caja Negocios a Arturo Fernández, empresario, exdirigente empresarial, y bueno, con una amplia trayectoria en todo el mundo de los negocios aquí en Sonora y también en el país. Arturo, un gusto que nos acompañes en Corte de Caja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal? Muy bien, Jesús. Muchas gracias por la invitación y un saludo para tu auditorio. Un saludo a Tirca y obviamente a todo Arturo ahí del tema de negocios que tú siempre manejas y dominas súper bien. Y temas interesantes, Arturo, ahí cuando platicábamos previamente, antes del programa. Uno de los temas que sin lugar a dudas afectan a gran cantidad de personas en todo el mundo, pero hablando específicamente de México, que afecta a muchísimos mexicanos, muchos de ellos sonorenses, el tema de la inflación. Un tema que sin lugar a dudas algunas personas podrían decir, bueno, no me afecta a mí quizás tanto por mi actividad económica, pero un tema que de alguna u otra forma estamos en niveles históricos, cerramos el año pasado niveles un poco abajito del 8% en lo que sería quizás uno de los periodos inflacionarios más altos de los últimos 24 años. Un tema interesante y que afecta obviamente precios, hay muchísimos precios que se han incrementado, las amas de casas lo ven cuando van y adquieren sus productos en los supermercados, cuando alguien, un empresario va a comprar algún producto o algún servicio ve cómo se está encareciendo y algunos dicen, bueno, no es el 8%, es el 15, el 20 o el 30. Platícanos un poquito ahí por tu experiencia, tu perfil ahí también de economista, platícanos el tema, ¿por qué nos afecta tanto el tema inflacionario, Arturo? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Jesús. Ahorita que estabas diciendo un tema que nos afecta a todos, pensé que ibas a decir el de la electricidad, ahorita con los apagones. Aparte, ¿no? ese tema va para otro programa, yo creo que vale la pena. Así es, así es. Oye, y como comentas, efectivamente, en muchas ocasiones nos da la impresión, decía Federico Reyes Heroles en una conferencia, que México es el país del impresionismo porque en muchas ocasiones nos vamos con la impresión, ¿no? Me da la impresión de que la inflación no es del 7%, no es del 8%, sino que es de mucho más, porque vemos un producto en el mercado, por ejemplo, ahora lo que está sucediendo con los limones, de repente lo que sucede con el gas natural o lo que sucede con algún producto en particular, y decimos, me da la impresión de que la inflación es más que lo que me están diciendo. Y por eso yo creo que vale la pena dar a lo mejor un breve paso atrás y definir claramente qué es la inflación, porque mucha gente no le queda perfectamente claro, ¿no? Y para poder hablar de inflación, tenemos que hablar de un aumento sostenido y generalizado. Sostenido y generalizado. ¿Qué quiere decir generalizado? Bueno, pues que abarca todos los bienes de la economía, o por lo menos los más representativos. Esta es una medida que se empieza a llevar desde 1969. Antes de eso, simplemente nos íbamos dando cuenta de que había un incremento, pero no hacíamos un amplio ejercicio para medirlo y para darnos cuenta. Ahora, cuando se habla de un cambio sostenido, pues también pues quiere decir que no sea de una sola vez o que no sea una pequeña fluctuación. El año pasado vimos un incremento en los precios del gas natural, producto de condiciones meteorológicas. Hubo una helada por parte del helado americano que llevó al cierre de algunos ductos y se encareció, se disparó el precio del gas natural. Pero no tuvo el mismo efecto en los precios de manera generalizada porque fue una fluctuación temporal, ¿no? Entonces subió y regresó. El problema viene cuando este incremento es sostenido, es decir, permanece. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues porque tiene que ver con el valor del dinero. Y mucha gente dice, a ver, ¿cómo que el valor del dinero? ¿Qué no un peso vale un peso? Bueno, pues sí, pero pues tenemos el poder adquisitivo, pues que tiene que ver con el valor precisamente del dinero, ¿no? Entonces, la inflación se va comiendo el poder adquisitivo del dinero a través del tiempo y entonces podemos comprar menos cosas conforme va aumentando. Por eso es que dicen que es el impuesto más caro, porque nadie se escapa de la inflación y desgraciadamente nadie captura
esa pérdida de valor en el poder adquisitivo. Y platícanos un Ahora, poquito de la parte de los alimentos, que sin lugar a duda, Arturo, es una parte donde todo el mundo lo resiente, sobre todo desafortunadamente las clases más desprotegidas, el tema de los alimentos. Platícanos un poquito ahí de cómo se compone este análisis precisamente para llegar a los valores de análisis de la inflación que se están generando en este momento. sí, mira, fíjate, precisamente se miden, en un origen se medían cerca de 5.100 productos, ¿no? Es decir, cuando nace el índice con el que se mide la inflación, el índice nacional de precios al consumidor, se medían 5.100 precios en 7 ciudades. Hoy en día se miden 83.500 productos en 46 ciudades. Esto es un ejercicio enorme, porque imagínate hacer 235.000 cotizaciones mensuales. Eso es lo que se hace para lograr este cálculo. Y se rompe en diferentes ramas, específicamente en 48 ramas, pero lo que es alimentos abarca más o menos casi una tercera, una cuarta parte de este índice. Los productos que más se utilizan, que más consumimos, forman una mayor parte del índice, precisamente porque tienen un mayor peso. Si llega a subir el precio de algo que nunca usamos, bueno, pues el impacto debería ser nulo, ¿no? Por ejemplo, el costo de lanzar cohetes para colocar satélites en órbita, bueno, pues eso, nadie consume eso, entonces, pues no nos afectaría a nadie, ¿no? Pero los alimentos, la electricidad, la gasolina, el transporte, las telecomunicaciones, pues han ido teniendo cada vez un mayor precio, ¿no? Y aparte, pues tienes un efecto dominó, porque el costo, por ejemplo, de la mano de obra, el costo de los combustibles, se involucran en la producción de prácticamente todo lo demás. Entonces, este costo, este incremento en costo se va transfiriendo a todos los demás productos y entonces va teniendo un efecto dominó a través de la economía, ¿no? Entonces, así está el Así es asunto. como nos pega. Sí, y finalmente, pues como comentas tú, es un tema en el que por la parte de energéticos, la parte de insumos, materias primas, y eso hace que los precios sigan subiendo y que sigamos teniendo este impacto en nuestro bolsillo. Además, Arturo, de que muchas veces de manera injustificada también en los arranques de nuevo año se reetiquetan prácticamente muchísimos de los productos y de los inventarios a nivel nacional. Yo creo que es uno de los temas que más impacta en la economía y que muchas veces tiene que tenerlo un seguimiento puntual a los diferentes estratos económicos, no nada más en la parte como que quizás más común, que es la parte de los alimentos. Pero bueno, si te parece, Arturo, vamos a esta pausa, no sé, ahí en producción, si podemos a ir a la primera pausa de este corte de Caja Negocios, de este martes de corte Caja Negocios, para retomar el tema también ahí financiero del tema de Citibank. Creo que es un tema muy interesante que también es importante conocer tu opinión. Así que si les parece, sigan con nosotros, estamos en corte de caja. Regresamos. Vamos a una pausa. Regresamos. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más. Cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja Negocios. En este martes de Corte de Caja Negocios, estamos conversando con Arturo Fernández, empresario, exdirigente empresarial, y que bueno, platicábamos en el segmento anterior del tema inflacionario, cómo pega el tema de la inflación, cómo se compone este análisis inflacionario y que es importante el mantenerlo siempre, siempre observado. Pero hablemos ahora del mundo financiero y sin lugar a dudas, Arturo, una de las notas más relevantes de los últimos días es la parte en la que Citi, uno de los grupos financieros más importantes del mundo, estaría intentando o estaría buscando desprenderse de lo que sería, ellos mismos catalogan, la joya de la corona en cuanto al número de establecimientos, en cuanto a probabilidad de utilidades en el segmento mexicano, y se desprendería de su segmento de consumo y de algunas otras de las divisiones importantes en México. ¿Qué lectura tienes, Arturo, tú sobre esta situación? ¿Es una mala noticia en el panorama de los diferentes entornos nacional? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu lectura de este tema? Sí, mira, muchos analistas le han tratado de dar un giro positivo a esta noticia. Si es verdad que el hecho de que pase a manos de un grupo o de empresarios mexicanos, pues pudiera ser visto como una buena noticia. Yo creo que no hay que caer en la miopía de ver el impacto que pudiera tener en todas aquellas operaciones que se encuentran en el futuro. Esta es una operación solamente, y en el discurso de nuestro presidente incluso hablaba de que esto pudiera ser algo bueno. Que si la generación de impuestos por la venta de las acciones, que si, pero desgraciadamente lo que tenemos que ver es el futuro, el impacto que está teniendo este tipo de noticias que estamos enviando al exterior, a los mercados internacionales. Y este no es el primer evento que vemos en el mercado financiero. Vimos también la salida de JP Morgan y estamos viendo también la venta de las acciones o la salida del mercado de valores de Santander. Entonces, qué importante que ves este tema, perdón que te interrumpa, Arturo, pero qué importante porque estás hablando ahí de que no es un hecho aislado, tú lo visualizas como cada una cadena subsecuente de eventos, ¿no? Sí, no, y la cadena es muchísimo más largo, que inicia, bueno, pues inicia con la cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Vimos un impacto en la industria cervecera con la cancelación de la planta en Mexicali, y hemos ido viendo una serie de sucesos. Por ejemplo, en minería, para Sonora, la minería es sumamente importante. Sonora es el estado minero más importante del país. Y el hecho de que no se estén otorgando concesiones para la explotación de nuevas minas, pues también nos afecta de sobremanera aquí en el estado de Sonora. Entonces es parte de un patrón que se extiende a través de diferentes industrias y que se han ido viendo gradualmente afectadas. Yo creo que en los mercados internacionales algunos inversionistas se están preguntando, bueno, ahora, ¿quién sigue, no? ¿O qué industria pudiera estar en la mira de la administración pública federal? Por ejemplo, el sector energético, ¿no? Hay muchas empresas que están viendo en entredicho sus inversiones y hay muchas inversiones futuras pues que no, simplemente no van a suceder, ¿no? No van a venir a nuestro país. Entonces, si nosotros lo que queremos es desarrollo, crecimiento y generar un bienestar, lo que necesitamos es convertirnos en ese destino idóneo para el talento y la inversión. No compras el tema, entonces no compras la forma como lo están manejando de una mexicanización de la banca, no compras esa idea. Bueno, cuando hablan de la mexicanización, pues hablan de que pasa a manos de una empresa o de un grupo mexicano, ¿no? Que sería probable mexicanización, porque ni siquiera es una certeza, ¿no? Exacto, exacto, sí. O sea, pasaría a manos de inversionistas, pero no sabemos exactamente a manos de quién, ¿no? O cuál es la composición accionaria también de los grupos que lo pudieran estar comprando. Se habla de algunos de los empresarios que se habrían reunido con el presidente recientemente, y ahí aparecen varios nombres ahí muy conocidos, Arturo. Aparece Carlos Slim, aparecería Ricardo Salinas Pliego, nombres bastante conocidos. ¿A cuál apostarle de ellos? Cercanos al presidente también. Así es, correcto. O cercano a todos los presidentes, ¿no? Finalmente. Sí, y en ese sentido, bueno, pues aunque fuera, pudiera dársele un giro positivo, ¿no? A esa operación,
digamos que estamos viendo un pequeño aspecto que pudiera ser positivo y cuando hay un enorme aspecto que pudiera ser más negativo, ¿no? Para el país. Yo creo que el posicionamiento es lo más importante. Tenemos que posicionarnos como ese destino idóneo, un destino seguro, un destino en donde las inversiones no solamente son rentables y atractivas, pero también son seguras, donde hay certeza jurídica, donde no van a cambiar las reglas del juego a la mitad de la partida, ¿no? Y claramente para ti no es un tema, porque hay muchas empresas, y lo platicamos aquí cuando compartimos con quienes ven Corte de Caja, el resumen de negocios y finanzas internacional o nacional, hay empresas que por estrategia, que simplemente cambian de pronto sus prioridades de inversión en los nichos en los que invierten, y que de pronto por estrategia venden en un buen momento, cuando están en un buen precio, en un precio que puedan tener ellos una rentabilidad importante, venden una parte de su empresa, un segmento de la empresa. No creas, tú no lo visualizas como un tema de oportunidad de negocios, lo visualizas más como un tema en el que quizás podrían haber elementos de aversión al riesgo, desde el punto de vista, ¿cómo lo ves? Sí, a grandes rasgos, bueno, la empresa ha estado anunciando su salida de este tipo de operaciones también en otros mercados del mundo. Pero okay, también hay que ver que este patrón de comportamiento, a mí me gustaría estar viendo que, bueno, pues están entrando unas empresas financieras y están saliendo otras, pero no ha sido ese el patrón, ha sido salida, 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 ¿no? Y no solamente en la industria financiera, sino también, no solamente en el mercado financiero, sino también en otras industrias. Entonces, eso es algo delicado, es algo que yo creo que hay que poner a la vista, y yo creo que tendríamos que estar trabajando en el sentido contrario, ¿no? En el sentido de generar, de enviar mensajes positivos, mensajes que generen confianza para atraer inversiones. De atracción, exacto, de atracción en los diferentes segmentos, ¿no? Que eso sería lo importante, y que en el sector financiero, pues vamos viendo, como dices tú, esa cadena de hechos, esos tres sucesos que ahorita tú señalabas, que de alguna u otra forma pues no dan un buen optimismo en el panorama, desafortunadamente. Pero bueno, si te parece, Arturo, vamos a pasar al siguiente tema después de este corte, que creo que también es interesante el analizar cuál es la agenda de riesgos que visualizas tú como empresario, como también como dirigente empresarial, la agenda de riesgos que ves en el caso nacional y en el tema estatal. Creo que es importante también tu análisis. Así que, si te parece, vamos a un corte y regresamos aquí en Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Sí, adelante, por favor, Gerardo. ¿Dónde la gente necesita? Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín, de primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja. Un gusto que nos estén acompañando en este martes de Corte de Caja Negocios. Como siempre, invitarlos a que puedan interactuar con todos, con nosotros en Corte de Caja, con el equipo de Corte de Caja, a través de las redes sociales. Usted puede seguirnos en Corte de Caja a través de Facebook, también en Corte de Caja en Instagram, Corte de Caja MX también en Twitter, y también a través del portal cortedecaja.com. Siempre importante su opinión, siempre importante lo que usted proponga de algunos de los temas o lo que usted tenga sobre su opinión, siempre será importante. Y conversando aquí con Arturo, importante los temas que estamos visualizando, interesante su perspectiva, pero también en este arranque de 2022, importante cómo ve la agenda de riesgos en el panorama tanto económico como político, porque también Arturo le sabe, y créanme que le sabe bastante el tema político y le gusta. Así que, ¿cómo ves en esta agenda de riesgos bajo tu óptica de cara a este 2022? Primero en el plano nacional, ¿cómo visualizas, Arturo? ¿Qué tal, Jesús? Pues muy bien, mira, en este 2022 que estamos anticipando una recuperación, arrancamos el año rompiendo récords de contagios con el COVID, ¿no? Definitivamente, nos guste o no, en el frente sanitario, el controlar el COVID, el acelerar la vacunación, pues va a seguir siendo, o ha seguido demostrando ser un riesgo, ¿no?
Algo que pensamos en sus orígenes, si recuerdas que habíamos anticipado que esto iba a durar un mes y luego 2 meses y luego 3 meses, bueno, pues 2 años después, sigue siendo un tema, ¿no? Un tema de riesgo que arrancando este año, por lo menos aquí en el estado de Sonora, rompimos récords, pero por mucho, ¿no? De contagios en un día. Entonces, ese va a seguir siendo un riesgo, el hecho de que podamos acelerar la vacunación, el famoso booster shot que tiene que ya nos lo tenemos que ir poniendo, ¿no? También otro tema que va a estar sobre la mesa va a ser la revocación de mandato. Es un ejercicio que ha estado poniendo en jaque al Instituto Nacional Electoral, un tema de institucionalidad, es un tema de confianza, y sí, es un tema económico, porque los inversionistas extranjeros lo que quieren es sentir que hay certeza jurídica, y esta es una de las instituciones más importantes, uno de los pilares de la democracia mexicana. Entonces, va a ser muy importante lo que suceda durante este ejercicio. Se le está reduciendo el presupuesto para llevar a cabo este ejercicio. Hablaba Lorenzo Córdoba de que va a poder instalar una tercera parte de las casillas con los recursos que se le están otorgando, y pues esto lo va a hacer. Una consulta petit, ¿no? Ayer platicábamos también ahí con la periodista Lina Bueno que todo apunta a una, de ser una mega consulta, de ser una gran consulta a una consulta chiquitita, ¿no, Arturo? Sí, exactamente. Si solamente puedes poner, bueno, están reduciendo, están cortando esquinas, están corriendo grandes riesgos, porque este es un ejercicio que para darle certeza, pues tiene que cumplir con una serie de características, no solamente con la tecnología, con los materiales, con el personal, con el número de casillas que se instalen. Entonces, conforme le va recortando los recursos, ellos se ven obligados a llevar a cabo la consulta, pero los va a convertir en blanco de una serie de críticas si es que esta no cumple con todas las características que requiere la ley. Empezando por el número de casillas que se van a instalar, se hablaba de instalar una tercera parte de las casillas. Esto va a alargar la distancia entre los participantes, entre los ciudadanos y sus respectivas casillas. Entonces, se va a reducir la participación y esto va a volver blanco de críticas por parte de los más interesados en que se lleve a cabo, ¿no?, esta consulta. Entonces, este va a ser un tema de incertidumbre, va a ser un tema que va a generar de polémica, ¿no? El otro tema, bueno, pues se ha ido pateando el bote, ya se inició el Parlamento abierto para la discusión de la reforma energética. Este va a ser otro tema que va a estar en la agenda, que va a estar generando controversia, confrontación política, y bueno, pues este va a ser un tema que se va a empalmar o que se va con las elecciones en 2022, con la revocación de mandato, y bueno, pues va a ser una trilogía de grandes eventos políticos que vamos a tener este año. Y finalmente, pues la elección en 6 estados, ¿no? En 6 estados de la República, donde vamos a tener votaciones este 2022, y de nuevo, pues se anticipa una participación una posible participación de la delincuencia organizada, de una serie de posibles irregularidades en el proceso. De las 6 candidaturas, se anticipa que 4 vayan, las probabilidades son muy altas de que las vaya a ganar Morena. Una está en entredicho y la otra, pues se estima que va a pasar a manos de, o va a permanecer en manos del PAN, ¿no? Entonces va a haber una mayor concentración de gobiernos, de estados, en manos del gobierno o del partido en el poder, ¿no? Lo cual nos va a llevar a una mayor concentración de poder, pues que también pudiera generar una mayor incertidumbre, ¿no? Claro, sí, porque el tema electoral de alguna u otra forma, además de las elecciones estatales que tú bien comentas, Arturo, también todo ya apunta al 2024, ya la forma como se están organizando las diferentes fuerzas políticas apuntan hacia un escenario ya claramente de competencia electoral. Quizás las opciones electorales en este momento no se vean lo suficientemente atractivas o viables para
los ciudadanos, pero de alguna u otra forma todo apunta ya al 2024 y quizás el laboratorio de lo que suceda este año pueda ser pues ya un camino ya muchísimo más planchado de lo que podría muchos imaginar. ¿Ves tú que lo que pase en este 2022 de alguna u otra forma ya pavimentaría el camino rumbo al 2024 o todavía hay tiempo de que se reviertan ahí las tendencias? Sí, sí, tenemos que ir viendo a ver cómo es que se van a comportar y sobre todo el impacto que va a tener esta concentración de gobernaturas o de un mayor número de gobiernos en manos del gobierno en el poder. Hay quien cree que el hecho de contar con una oposición constante fortalece incluso al mismo partido, ¿no? Pero bueno, pues hay muchas opiniones en este sentido. Claro, sí, porque finalmente todo el tema electoral siempre es un tema que reviste, sin lugar a dudas, hay importancia para muchísimas personas y hay un tema de intereses también relacionados con todo este tema. Y si te parece, Arturo, vamos al siguiente segmento para cerrar ahí el tema de la agenda de riesgos, porque creo que es muy interesante lo que se viene para este 2022, también en la agenda de riesgos económicos y lo que viene para este estado. Así que, si les parece, vamos a un corte y sigan aquí con nosotros, estamos en Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, continuamos aquí en Corte de Caja. Un gusto que nos estén acompañando en este Corte de Caja Negocios, en este martes, arranque de semana de Corte de Caja Negocios. Y bien, un gusto estar platicando con Arturo Fernández. Muy interesante su visión y sus opiniones sobre los temas más importantes de la agenda nacional. Y dentro de esta agenda de riesgos, Arturo, sin lugar a dudas, uno de los temas es ya lo que comentábamos hace unos segmentos, el tema inflacionario. Creo que en el tema económico es sin lugar a dudas un tema. Está el tema también de la reforma energética, un tema que quisiéramos abordar contigo en una próxima emisión de Corte Caja, porque también es un tema que reviste muchísimo interés. Está también el tema del Banco de México, cómo también de alguna u otra forma el cambio de los que serían los titulares del Banco de México podría ser también una parte de la agenda de riesgos en materia económica. Está el tema de lo que sería la volatilidad de los mercados financieros internacionales, lo cual no depende exclusivamente de México. Está el tema también de la salida de muchas inversiones que comentabas también hace unos minutos, que también es parte de la agenda de riesgo. Pero hablando ya del tema específicamente del estado, en el caso de Sonora, ¿cómo ves tú la agenda de riesgos en el caso de Sonora? Un estado que evidentemente pues tiene ya 120 días con una nueva administración estatal, está intentando empezar a caminar porque había un tema económico muy, muy complicado como se recibió esta administración. ¿Cómo visualizas el tema de la que sería la agenda de riesgos a nivel estatal? Sonora, ¿cómo lo ves, Arturo Fernández? Pues fíjate que hay varios riesgos. A ver, lo primero que necesitamos es que se priorice la competitividad del Estado. Queremos posicionarnos como ese destino idóneo para la inversión y eso va a implicar una fuerte inversión en infraestructura. Hemos escuchado muchos anuncios y se le ha dado mucha difusión a obras que se van a realizar o que se supone que se van a realizar. Sin embargo, no aparecen, desgraciadamente, no aparecen en el presupuesto. Hay quien dice que un polígrafo para los políticos es precisamente el presupuesto. Buen punto. Si quieres saber si algo va a suceder o no va a suceder, bueno, pues voltea a ver al presupuesto y a ver si se le asignó recursos.
En cuanto a todas estas obras que se han estado anunciando, no aparecen por lo menos en el presupuesto del Estado. Van a recurrirse a fideicomisos federales, o bueno, eso es lo que nos han dicho, pero necesita estar plasmado en algún lugar, en algún acuerdo, en algún decreto, en algún documento, en algún lugar tiene que estar plasmado, y hasta la fecha pues no hemos visto que esté plasmado en ningún lado, ¿no? Lo mismo está sucediendo con las vías de ferrocarril en Nogales. Le preguntaron hace una semana, más o menos, al gobernador de Arizona respecto a esta obra, que es más importante por el lado americano que del lado mexicano. En el lado americano estamos hablando de 7 millas, más o menos, que se tendrían que mover. Es una gran obra de ingeniería, es una gran obra civil la que se tiene que hacer para mover unas vías que llevan ahí 150 años. Y sin embargo, pues dice no tener conocimiento de no haberlo visto, no haber tenido ningún tipo de comunicación con el gobierno de Sonora respecto a esa obra. No sé si ya iniciaron esa conversación, pero por lo menos en una nota que se publicó la semana pasada, el gobernador pues, dice no estar enterado, ¿no? Entonces, estos temas son indispensables para empujar la competitividad de nuestro estado, ¿no? Un megaproyecto importante en que el propio gobernador electo lo manejó como uno de sus motores de desarrollo, tiene que ver con Guaymas. Guaymas lo veía como un motor de desarrollo, no nada más por el propio Guaymas, por el propio municipio, sino a nivel estatal. Y tenía que ver con el tema portuario, con el tema también turístico, y uno de ellos tiene que ver con la conexión o la probabilidad de conexión carretera con Chihuahua. ¿Este proyecto cómo va, Arturo, bajo tu precisamente bajo esa óptica de lo que no está en el presupuesto no va caminando? ¿Qué tenemos de avance en este tema? Pues tampoco lo vemos en el presupuesto, ¿no? No aparece en el presupuesto por lo menos del Estado para el 2022. Se le asignaron más recursos a la Secretaría de Economía, pasó más o menos de 300 y algo a 600 y algo, pero esos recursos, por lo menos por parte de la Secretaría de Economía, se van a orientar a programas sociales y se van a orientar a crear una banca de desarrollo, ¿no? Que pues, con 300 millones de pesos no haces una banca de desarrollo, ¿no? Lo que necesitamos es infraestructura, necesitamos parques industriales, necesitamos naves industriales, necesitamos ampliar los cruces fronterizos, el puerto de Guaymas, la carretera de Hermosillo a Chihuahua. Son obras que no vemos que se plasmen en el presupuesto. Entonces, va a costar un poco trabajo creer que van a suceder, ¿no? Al menos de que se estén planeando para los otros años dentro del sexenio, ¿no? Para el 2023, 2024 y sucesivamente, ¿no? Claro, sí, pero por lo pronto en el 2022 no sería un avance importante. Quizás el tema de lo que serían las aduanas, eso es un tema que sí, aparentemente sí quedó en el presupuesto y que sería uno de los avances que habría en esta apuesta por relanzar el tema turístico, que sin lugar a dudas es una apuesta importante en el estado. Arturo, pues te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy aquí en Corte de Caja. Creo que muchos temas se quedan ahí en el tintero. Vamos a tener que ahí invitarte nuevamente ahí, si tu agenda lo permite, para seguir platicando de algunos de esos temas que son importantes para el estado. También hay temas importantes en el municipio que también es importante conocer tu opinión, y el tema energético, que sin lugar a dudas es un tema que sé que te apasiona, sé que te gusta mucho, y creo que vale la pena que lo platiquemos la próxima semana. Vamos a ponernos ahí de acuerdo para que puedas aquí compartir con el público de Corte de Caja tu opinión sobre ese tema tan importante y lo que vendría, una guerra no nada más política por el tema de reforma energética, sino también un tema de viabilidad sobre proyectos económicos que tanto falta le hacen a nuestro país. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Corte de Caja, y vamos a irnos al último corte de este día para regresar con un tema de bienes raíces, ya un poquito cortitos de tiempo por ese tema ahí del detalle técnico que tuvimos, pero bueno, vamos a regresar después de corte, así que siga con nosotros, estás en Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Sí, adelante, por favor, Gerardo. ¿Dónde la gente necesita? Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder
De todo, de primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín, de primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bueno, y regresamos aquí en Corte de Caja. Un gusto que nos sigan acompañando. Interesante, sin duda, la entrevista con Arturo Fernández, empresario, exdirigente empresarial. También le sabe al tema de la política, le gusta también ese tema. Y creo que la próxima semana va a estar muy interesante si platicamos con él el tema energético. Pero bueno, platicando también ahí en las redes sociales para que puedan ustedes compartir ahí su opinión. Y regresamos rápido antes de que nos gane aquí la guillotina del tiempo con el tema de bienes raíces, un tema que sin lugar a dudas es de interés para algunos de ustedes. Y en este sentido, oportunidades inmobiliarias que trae para ustedes BG Next el día de hoy, algunas de ellas en el caso de Hermosillo, residencias que tienen aquí una oportunidad como inversión, si alguna de ellas de alguna otra forma puede adquirirse a través de diferentes esquemas de crédito, diferentes opciones inmobiliarias. Y partimos, si les parece, ahí Juan, ahí en cabina nos apoya con el tema de esta residencia en San Marcos Residencial, una excelente oportunidad inmobiliaria que tenemos aquí, que selecciona BG Next. Es una casa, está ubicada en el norte de la ciudad, acceso controlado, seguridad a las 24 horas, un terreno de 175 metros cuadrados de construcción, alrededor de 140 metros cuadrados aproximadamente la parte de construcción y 175 de lo que sería terreno. Está ubicada en esquina esta propiedad, muy interesante esta propiedad de San Marcos Residencial. Tiene dos niveles, tiene sala, comedor, cocina integral, un amplio estudio con opción a recámara, cuarto de lavado, medio baño, patio. En la planta alta tiene tres recámaras, lo cual da muchas opciones para familias para que puedan estar de una forma mucho más cómoda. También tendría un baño completo, estancia, y el equipamiento que tiene esta propiedad tiene cocina integral, tiene 5 mini splits, tiene también, uno de ellos es de 2 toneladas, tiene también cortinas, tinaco, boiler, hidroneumático para el tema de agua, la cocina completamente equipada, como la vemos ahí en esta imagen que puede usted observar. Y bueno, esta casa, esta vivienda, está ubicada al norte de la ciudad, en San Marcos Residencial, y tiene un costo de solamente 1,500,000 pesos, un precio abajo de la estimación de valor, una oportunidad de inversión, o usted que está buscando una nueva ubicación en la ciudad, una nueva oportunidad de dónde tener su residencia. Esta es una gran oportunidad en San Marcos Residencial, y que obviamente le pedimos que se acerquen con BG Next. Ahorita vamos a ver en pantalla los datos para que pueda usted coordinarse y pedir información, hacer una cita para conocer esta propiedad y que de alguna u otra forma pueda acabar de enamorarse de ella. Una gran propiedad, una gran opción que usted tiene a través de BG Next aquí en Hermosillo. Y otra vivienda que también tenemos en la selección de propiedades de BG Next para el día de hoy es esta casa que está ubicada, vamos a ver aquí el dato, lo cambiamos, en San Jerónimo. Si vamos aquí a ver, Juan, si nos permites, por favor, ver esta propiedad también muy interesante en San Jerónimo, aquí en la ciudad de Hermosillo. Esta propiedad es una propiedad de una superficie de 140 metros cuadrados de terreno, de construcción tiene alrededor de 196, prácticamente 200 metros cuadrados de construcción. Una excelente oportunidad esta vivienda en Misión de San Jerónimo. Está al poniente norte por el bulevar Ignacio Salazar, una de las rúas más conocidas de la parte norte de nuestra ciudad, cerquita de la Plaza Pabellón Misiones, lo cual lo hace cercano a centros comerciales, a supermercados, etcétera, y es un lugar, excelente lugar para habitar, para un seguro para la familia en esa parte en la que está esta vivienda. Son 3 recámaras, la principal incluso, ahí vemos ahí todos los acabados. Es una propiedad que, si bien está en una ubicación privilegiada, no deja de tener muy céntrica, no deja de tener algunos detalles que el dueño le plasmó ahí en esa vivienda, como podemos ver ahí en las fotografías, un tema de algunos acabados muy, muy interesantes para que pudieran ser ahí de lujo para algunos de ustedes, y que podemos ver cómo pudiera tener ahí espacios muy amplios en la parte exterior. Ahí vemos un patio con área de asador muy, muy amplia que puede utilizarse para convivencias en la familia. La cerrada tiene acceso controlado, tiene una cochera cerrada para 2 autos, como vemos ahí en pantalla.
de un área común, también este fraccionamiento con áreas infantiles, y el costo de esta vivienda es de solo 2 millones de pesos. Es una opción también que pudiera adquirirse a través de crédito bancario, a través de Infonavit, a través de cualquiera de las opciones que podemos ayudarle ahí en BGNEX. Importante que se acerque, que pida una cita sin ningún compromiso para poder tener acceso a esta vivienda, que se acabe de enamorar de ella, o alguna otra vivienda que tenga usted en mente, pues en algún otro sector de la ciudad, BGNEX le puede ayudar a hacer realidad ese sueño o esa posibilidad de inversión. Así que bueno, agradeciendo el día de hoy aquí en Corte de Caja, el tiempo nos gana, tenemos propiedades inmobiliarias también para el próximo programa que vamos a retomarlas, y también la conexión con San Carlos, también con Clarena Villegas, que siempre trae oportunidades muy interesantes en San Carlos. Así que un gusto que nos hayan acompañado en Corte de Caja. Mi nombre es Jesús Villegas Gastelum, y como siempre, desearles la mejor de las tardes, el mejor de los días, y desearles como siempre mucho éxito y adelante.